sobre miembros de la Orden del Camino de Santiago que llegaron desde España a Miami para investir como caballeros de la misma a un grupo de empresarios gallegos aquí en Miami. Y también a nuestro alcalde Tomás Regalado, Adriana Navarro estuvo allá y nos cuenta... Estuve con mis compatriotas, estaba muchísima gente. Déjame decirte que el protagonista en esta ocasión era nuestro querido alcalde, que prometió hacer el Camino de Santiago. No sé desde dónde lo esperará yo, y quizá lo empiece en Navarra. Ese camino que se lleva haciendo siglos hasta la Catedral de Santiago de Compostela, donde están enterrados los restos del apóstol Santiago. Tú lo has dicho, un camino hermoso. La Orden del Camino de Santiago existe desde el siglo XII y todavía hoy sigue creciendo en todo el mundo. Desde ayer, nuestro alcalde ya forma parte de esta orden y aquí lo tienen. Ayer a la noche, el alcalde de Miami, Tomás Regalado, fue nombrado caballero de la Orden del Camino de Santiago y recibió la medalla de oro de tal entidad. Excelentísimo señor don Tomás Pedro Regalado, bienvenido a la orden, caballero. Esta oportunidad es para mí algo que primero que yo no merezco, pero que agradezco porque me propongo ahora, algún día, quizás cuando termine la alcaldía, caminar el Camino de Santiago. Yo vivo aquí en Miami, soy el único de aquí, los demás sí han venido de España, de Galicia. Y vamos a estar toda la semana. Además del alcalde de Miami, un grupo de empresarios gallegos serán investidos esta tarde como caballeros de la Orden de Santiago. Entre ellos, Carlos Vasallo, presidente de América TV y TVO. A 30 kilómetros de Santiago de Compostela está mi casa familiar y donde yo crecí de niño. Mi corazón es gallego, pero mi cabeza es del mundo. Yo he viajado por todo el mundo y finalmente he recalado en Miami, donde han venido a darme... Me han venido buscando para dármela, me la habían tratado de dar en Galicia y no lo consiguieron, pero me buscaron hasta Miami y al final me la van a dar. Un distinguido evento que contó con numerosos asistentes y con la presencia del cónsul de España en Miami. Me siento enormemente contento de ver que Galicia, que es una de las regiones más españolas y con tanta tradición, va a homenajear a gente importante aquí en Miami. Nosotros honramos... Además con amigos aquí, no solo gallegos, sino gallegos cubanos también. Di que sí, todos juntos. El evento de investidura como caballeros de la Orden a 10 empresarios gallegos va a tener lugar esta misma tarde y ahí estaremos. Ahora seguimos con más noticias.